En vísperas de otro 8M estamos charlando de varios temas y hoy nos vamos a centrar en un eje, que es el eje de la comunicación y de la necesidad de una comunicación feminista, y para eso estamos con Mariana Mandakovic, lo vamos a pronunciar bien por una vez, que es periodista, es docente en la Universidad Nacional de Córdoba y también es dirigente del CISPREN, que es el Sindicato de Prensa de Córdoba, de la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y de Secretaria de Comunicación de la CTA Autónoma. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. Estamos en un momento bastante ejemplificador de la necesidad de mujeres en los medios. Hace poco tiempo se conquistó una ley de igualdad de género en los medios públicos, que con la consigna faltamos en los medios. Y con esta reciente violación masiva se notó muchísimo una serie de discursos machistas que se reprodujeron a lo largo de los medios. ¿Nos querés contar un poco por cuáles fueron los ejes que impulsaron esa ley? ¿Y por qué faltamos en los medios? ¿En qué se verifica? Bueno, porque, bueno, primero, gracias por la invitación, Gladys. Un placer conversar con vos. Y sobre todo este tema, ¿no? Porque es un tema central para nosotras, las compañeras que nos organizamos también en los sindicatos, en la pelea cotidiana, y además las compañeras que participamos en los distintos espacios feministas que reclaman esto, ¿no? Uno no puede reclamar que el patriarcado se caiga si no somos conscientes que hay que hacer una transformación cultural. Y creo que los medios de comunicación son también ese escenario desde donde tenemos que disputar, y necesitamos disputar el discurso, ¿no? Nosotros estamos en la víspora de festejar la lucha, que significa el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y recalco el trabajadora porque muchos medios hablan del Día de la Mujer y sacan el trabajador, Día Internacional de la Mujer. Y nosotros sabemos, los que trabajamos con palabras, que eso no es gratis, no, significa un montón de cosas, ¿no? Significa el sentido que le damos a ese día, un día de lucha, un día de reivindicación, un día de organización de las compañeras y las compañeras también en función de seguir peleando derechos como pelearon aquellas trabajadoras en un 8 de marzo y qué sucedió con esa lucha, ¿no? Entonces, esto que lo digo con ese sentido. Faltamos en los medios, porque faltamos en los medios para poder producir el contenido que tenga este sentido y que no tenga otro. Si no se sigue reproduciendo ese patriarcado que nosotras anhelamos que en algún momento se caiga. Así que bueno, desde esa idea, ¿no? Y como vos lo planteaste con este ejemplo tan claro, la verdad que hemos visto en estos días en las coberturas de la violación masiva atrocidades en cuanto a comentario, en cuanto ha sido el abordaje, en cuanto, digo, ¿cuántos medios han contado con periodistas especializadas en feminismo? ¿Cuántos han en el abordaje de esta temática? Y de pronto encontrás en un canal que le hacen una nota a Rita Segato, que es una antropóloga que viene estudiando la violencia de género desde años, y la ponen 10 minutos y después te ponen 20 de lo que ya hemos visto en todos lados. Digo, o sea, ese equilibrio no se da si estuviéramos compañeras especializadas en el tema. Es así, digo, hay un montón de periodistas que son periodistas de economía y hablan sobre economía. Hay otros que son especialistas en salud y hablan sobre salud. Bueno, ¿qué pasa con las compañeras que están capacitadas, que están especializadas y que no se las incluye porque parece ser que ese es un tema que evidentemente está afuera? Entonces, desde esa idea me parece que hacemos falta en los medios, que esta ley es importantísima que se reglamente y que la llevemos adelante, y no solo en los medios públicos, sino sobre todo también en los medios privados, donde esa inequidad está más presente que nunca, ¿no? En todo sentido. Mariana, ¿y cuál es el rol que fundamentalmente o tradicionalmente ocupan las mujeres en los medios de comunicación, en los programas de radio, en los programas de televisión? ¿Cuál es el rol que le suelen asignar la industria periodística a las mujeres? La acompañante de, ¿no? Nosotros tenemos un estudio realizado y, bueno, por la lucha de algunas compañeras esto se va viendo de a poquito, que se va modificando, también más en los medios públicos que en los privados, ¿no? Cuando vos sos joven, te ponen a conducir el noticiero. Cuando pasás una determinada edad, dejas de conducir el noticiero porque ya no respondes a los estándares de belleza que se exige y pasás a hacer el móvil afuera, cuando tendría que ser totalmente al revés. Cuando vos has adquirido la experiencia del trabajo, en los varones pasa al revés. Cuando sos joven lo mandan a la calle, cuando ya pasaste una trayectoria te mandan a conducir en el piso. Esa es la realidad que vemos normalmente, ¿no? Y sucede mucho, hay estudios hechos acá en la universidad de compañeras que se especializan en análisis de esto y están viendo cómo en el caso de radio, por ejemplo, cómo el conductor interrumpe en una editorial a la compañera que está hablando sobre un determinado tema. No sucede al revés. Cuando hablan el varón es el silencio absoluto y está haciendo su editorial. Cuando habla la compañera no editorializa, es el aporto. Digo, esto lo venimos tratando de modificar y se va peleando desde adentro, ¿no? Y bueno, la verdad que en algunos casos empezamos a encontrar esas pequeñas transformaciones que también nos damos cuenta que a nosotros nos falta, ¿no? Porque, por ejemplo, en un medio público de acá de Córdoba están incorporando operadoras. Y te dicen, ¿conoces alguna operadora mujer? Se te aparecen automáticamente 2 o 3 operadores varones, pero la operadora mujer, ¿y cómo que no conozco? Bueno, esto es lo que digo que es como la base cultural que tenemos que empezar a cambiar todos, ¿no? Es lo mismo que planteo de las fuentes, ¿no? Vas a hablar a un economista y se te ocurren de pronto 3 economistas varones. Bueno, tenemos que empezar a hacer el ejercicio de buscar 3 economistas mujeres y llamarlas también, ¿no? Pues me parece que... No, disculpa, te interrumpía. Te decía que uno de los argumentos contrarios que se viene escuchando hace muchísimos años, yo creo que desde la ley de cupo en el Parlamento, contra las leyes de cupo, es que en lugar de fomentar la idoneidad, privilegian el género. ¿Cómo contrarrestamos ese discurso? ¿Cuál es el argumento para contrarrestar ese discurso? Me parece que tiene que ver con que si no estamos, con que si no ocupamos los lugares, nunca vamos a lograr... que se nos considere con esa idoneidad que se supone que tenemos que tener. Porque nos colocan en otro lugar. Entonces, nos pasa cuando armamos las listas de los sindicatos. Pero ¿a vos te parece que el perfil? Sí, me parece que sí. Y si no, me la juego. Porque me banqué el perfil de este, que al final no aportaron nada y no hubo cuestionamiento. En el ¿a vos te parece que es la persona indicada? Bueno, vamos, uno aprende andando y me parece que las compañeras tenemos que empezar a asumir ese protagonismo y empezar a dar a los codazos. Empezar, es una lucha, porque si queremos generar transformaciones profundas, tenemos que empezar a pelearlas en esos lugares. Si no nos quedamos en la fuerza de nuestra lucha y de nuestras reivindicaciones, que son necesarias y si son necesarias son posibles, pero hay que... ver cómo vamos cambiando en las distintas instituciones, los medios son instituciones de nuestra sociedad, lo mismo que en la escuela, lo mismo que en los sindicatos, lo mismo que en todas las instituciones tenemos que decir, bueno, ¿cómo vamos cambiando esto? ¿Cómo nos animamos a generar esas transformaciones profundas que van a producir los cambios culturales que necesitamos? Hace poco se conoció el informe América, donde trabajadores y trabajadoras de América TV denuncian una serie de violencias que suceden al interior del trabajo televisivo. En principio en la persona de Antonio Laje, pero lo que denuncia en algún punto es que esto es un emergente más de algo que se naturalizó como una forma de trabajo violenta en el trabajo televisivo en particular, pero el trabajo periodístico en general. De alguna manera se justifica diciendo que es una forma de exigencia, pero en realidad es una forma de trabajo violento que, te pregunto, Mariana, ¿vos crees que de alguna manera el feminismo tiene que tomar como bandera también la erradicación de estas formas de violencia en el trabajo periodístico? Totalmente, y es necesario también que las audiencias estemos atentas a eso, ¿no? O sea, bueno, no es menor lo que sucedió, y ahí te demuestra el poder que tienen algunos personajes en alguna estructura y lo que significan, ¿no? No es menor lo que pasó con Laje, y yo invito también a todas las compañeras y compañeros a que hagamos zapping cuando aparezca este sujeto conduciendo. Hay que hacerlo, no le aumentemos la audiencia, porque la verdad que es perverso. ampararse en la exigencia para tratar mal a una persona es perverso. Y bueno, si no tenés la capacidad de hacer la docencia, porque está bueno que vos le enseñes a un compañero o una compañera, pero eso no supone maltrato, no supone destratarlo, no supone hasta en algunos casos hacerlos orar, digamos, ¿no? Eso me parece que es de una perversidad absoluta y creo que esto se da muchísimo en los medios de comunicación, ¿no? Porque hay una estructura de poder que supone que podés hacer lo que quieras y que tiene que ver con tu trabajo, porque el que se para a decir las cosas es ese personaje, y atrás de ese personaje hay el trabajo de un montón de compañeras que normalmente están dedicadas a la producción, porque también es cierto que parece ser como si fuese el espacio de atrás que no se ve, pero que sin todas esas compañeras produciendo, ese personaje no podría estar diciendo lo que dice. Entonces hay una desvalorización también para realzar su figura en relación a esos procesos de trabajo que son centrales. Entonces hay que mostrarlos, hay que analizarlos, hay que internalizarlos como que son tan necesarios como el sujeto desagradable que dice eso, ¿no? Y la otra que me parece que es importante tener en cuenta en relación de eso es, ojo con aquel que dice, si te molestó lo que hice, te pido disculpa. Parece ser que, ay, no me di cuenta porque es exigencia. Mentira, nadie maltrata a otra persona sin darse cuenta. Es imponer una estructura de poder patriarcal que se va a traducir también en esa producción de contenidos, porque la compañera que ha sido maltratada, la próxima vez ya trabaja con temor, ya no puede explayarse, ya está preocupada por recibir, bueno, es la víctima, digamos, ¿no? Entonces, en esa situación modificamos quién es la víctima y quién es el victimario. Bueno, hablamos de todo lo que falta, hablamos de que faltamos en los medios, pero algunos avances se han conseguido. ¿Vos considerás o cuáles considerás que son los avances más importantes que se han logrado a partir de esta disputa del discurso en los medios de comunicación por parte de las feministas y en términos de perspectiva de género? Yo creo que venimos conquistando lugares, espacios, que venimos siendo conscientes de estas cuestiones que suceden y que no son, que no se las puede dejar pasar. Me parece que hay una toma de conciencia y eso es muy importante, porque la toma de conciencia es la posibilidad de construir acción. Entonces, si las compañeras no tomamos conciencia de cuál es nuestro rol y por qué es importante esa ley de equidad de género en los medios y cómo la peleamos, y cómo nos organizamos para pelearla, me parece que nos quedamos en mitad de camino, ¿no? Y yo creo que, bueno, así como vos lo planteaste al principio, que en algún momento se peleaba en el Congreso, y que uno se quejaba porque eso no garantizaba que llegaran compañeras con capacitadas a ocupar esos lugares, sino que eran las compañeras, eran de relleno, pero bueno, de a poco fuimos asumiendo esos lugares. Y hoy hay diputadas, hay funcionarias que es un lujo escucharlas, ¿no? Bueno, esto se da con el tiempo, entonces me parece que eso, que podamos ser conscientes y tomar conciencia de esa importancia es algo que hoy se ve, se discute y se habla. Hace un tiempito tuve la oportunidad de compartir con vos un taller de trabajadores de prensa en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres y recuerdo que vos pediste que levantásemos la mano aquellas que estábamos sindicalizadas y la levantamos muy poquitas. Vos tenés una lucha, una militancia en la discusión feminista desde adentro de la organización sindical. ¿Por qué crees que es importante, Mariana, organizarse sindicalmente para pelear la perspectiva de género en los medios de comunicación desde adentro? De hecho, te vemos ahí en el CISPREN. Pues sí, estamos acá en el sindicato. Primero por eso, porque los sindicatos, como los medios, vuelvo a decir, como otras instituciones, terminaban siendo lugares hostiles para las compañeras. Y no hablo solo de las compañeras, hablo también del cupo travesti trans, que es importante que se tenga en cuenta y que lo sigamos peleando, digamos, las diversidades, o sea, tenemos que pensarlos desde ese lugar, ¿no? Segundo, porque de esa manera los sindicatos, si no reproducen esa estructura patriarcal, verticalista, que no sirve, ¿no? Entonces, uno forma parte de grupos de... Nosotros ahora estamos en el CISPREN, justo en un proceso de renovación de lista y tenemos elecciones el 4 de mayo y la pregunta sale de nuevo. En un grupo de 100 compañeras periodistas feministas aparecen 10 afiliadas. Bueno, después hay que pelear los lugares. Nosotros queremos la equidad de género también en las listas de los sindicatos, pero si las compañeras no están afiliadas, no pueden participar. O sea, ¿y por qué pensamos que los varones van a regalar esas estructuras de poder? No las quieren regalar tampoco. Entonces, volvemos a lo mismo. De 5 de nombres para una lista aparecen 10 varones y 2 mujeres. Entonces, si no, ¿por qué pasa esto? Y si no, la otra, ¿no? La compañera que... también hay desigualdades en relación, todavía no hemos conquistado lo que significa el reconocimiento de las tareas de cuidado. Entonces, participar en la militancia sindical significa agregar una mochila más, porque no hay un reconocimiento de esas tareas. Entonces, yo creo que es fundamental que nos animemos, es fundamental que las compañeras nos demos cuenta que estar afiliada es también dar esa pelea, es dar la pelea dentro de los sindicatos para después darla en los medios, porque somos los sindicatos los que vamos a poder ser un poco las vigías del cumplimiento de esa ley de equidad de género en los medios, ¿no? Sobre todo en los medios privados, en los medios públicos por ahí se hace más fácil, ¿no? Es como que hay la decisión política, ya está definida desde el momento que aparece la ley, que todavía no está reglamentada, tenemos que pelear por eso primero, para que se cumpla. Pero en los privados va a ser, es muy difícil, ¿no? Porque la disputa es permanente. Desde la misma estructura de poder hegemónico que quiere reproducir el medio, ¿no? No les sirve las compañeras empoderadas tratando de abrirse los lugares y poder poner en debate este tipo de temas. Porque nosotros sabemos cuáles son los intereses de los medios y también sabemos cómo vos vas rompiendo esas estructuras, ¿no? Así que me parece que eso es fundamental en torno a poder organizarnos y a poder... pelear esos lugares también dentro de las organizaciones sindicales. Mariana, y ahora de cara al 8M, ¿cómo celebramos la lucha, las mujeres trabajadoras de prensa? ¿Cuál es la convocatoria que se organiza desde los sindicatos? La convocatoria que se realiza en los sindicatos es, bueno, el paro y la movilización, obviamente, en torno al 8M. Nosotras como federación, como FATPREN, asumimos la consigna de todas las intersindicales, la deuda es con nosotras y nosotres, que la paguen lo que la jugaron, esa es la consigna general, y nosotros vamos a convocar a las 10:30 de la mañana del 8M, a la mañana porque a la tarde vamos a ir a la marcha, día de paro y movilización, así que a las 10:30 de la mañana convocamos a una asamblea que va a ser virtual para que puedan participar desde los mismos desde todos lados y de todo el país, bajo la consigna equidad de género en los medios, cupo laboral travesti trans, reconocimiento de tareas de cuidado, igualdad salarial para las compañeras en los medios de comunicación. Las que quieran participar se inscriben en infoprensa@fatpren.org.ar. Bueno, nos juntamos ahí a debatir ampliamente, va a ser una asamblea de entre 1 y 2 horas, y después, bueno, seguir con el día de paro y movilización del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Gracias, Mariana, por estar acá. Feliz día, feliz lucha el próximo martes. Gracias a ustedes.